Desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, como saben, se sigue trabajando intensamente en lo que va a ser la decimosegunda edición del Festival Templario, que se va a celebrar en Jerez de los Caballeros del 9 al 12 de julio. Hemos estado esta semana conociendo lo que va a ser parte de la decoración y la ambientación de calle, en la que trabajan desde el Hogar de Mayores, desde la Asociación del Belén Santa Ángela y también desde el Ayuntamiento, por supuesto. Así que nos hemos venido a este lugar donde se prepara parte de lo que va a ser esa decoración. María Ángeles es responsable de la Concejalía de Festejo. Supongo que, bueno, todo el apoyo es poco para conseguir que Jerez luzca de un modo especial en el Festival Templario. Hace ya 4 años que se lleva a cabo este proyecto que fue diseñado por Juan Izaguirre para la decoración del Festival Templario. Con ello conseguimos ir ampliando poquito a poco cada año esta decoración del festival. Este año tenemos una novedad, que se va a decorar la plaza y la calle de San Agustín. Va a ser un barrio musulmán, ya que el proyecto está enfocado a las tres culturas, musulmán, judía y cristiana, y entonces queremos hacer parte de esa zona que nos faltaba aún. Entonces, el antiguo convento de San Agustín se va a convertir en un palacio. Hay que agradecer a Gema del Arco y a África Marruecos que nos han cedido lo que es el vestuario para poder decorar esta figura. Y también, por supuesto, al personal del ayuntamiento, que tanto carpinteros como herreros están ayudando a hacerlas. La decoración empieza a partir del lunes, con lo cual de antemano ya empiezo a pedir disculpas por todas las molestias o trastornos que podemos ocasionar, tanto en tráfico como a tráfico y a las personas que viven en esa zona. El lunes empezaremos por el Arco Burgo, el martes comenzaremos por San Agustín porque tenemos a un pasito ya el concierto de la coral y queremos tenerlo preparado para entonces. Y luego ya se seguirá con el resto de calles, el ayuntamiento, los torreones, por supuesto la capilla templaria que va en el mismo sitio, en el Moravito, y así poco a poco. También quería hacer mención y pedir colaboración a toda la gente del pueblo. Tenemos un concurso de fachadas y balcones. Entonces, con la colaboración del pueblo podemos conseguir que esto sea cada vez un poquito más grande, un poquito más decorado, que se animen y participen para crear un ambiente más agradable. Esperemos que la próxima semana ya se vaya todo ambientando para esta decimosegunda edición del Festival Templario, de la que les seguiremos contando más detalles ya con todo lo que tiene que ver con esas representaciones que se preparan, también hablando con los actores y con los protagonistas de este festival.